Rivas, quienes con el apoyo de los padres de familia y de los estudiantes han hecho posible la presentación de 96 proyectos de instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, tanto de públicas como privadas. El objetivo de este evento es poner en valor el tema de la investigación, el uso de las tecnologías y la aplicación del conocimiento, ¿no?, en la creación de sus productos y los proyectos que el día de hoy van a presentar. ¿Hay la innovación entonces, promover innovación? Definitivamente, todos sabemos que el Estado peruano no asigna recursos para el tema de la investigación, sobre todo en lo que es el nivel de educación básica regular. Sé que a nivel de universidades es muy bajo, pero igual hacemos un esfuerzo denodado desde las UGELS y desde las propias instituciones educativas para que los estudiantes presenten proyectos y puedan ser reconocidos en su real dimensión y como se merece. Esperemos el día de hoy que los mejores proyectos que presenten sean los que ganen en esta feria. Un gusto de acá, inaugurando esta feria, pasó a la de Cajamarca, donde se está llevando a cabo una reunión de directores de UGEL, donde se va a definir ahí el tema de la suspensión, todo el tema del fenómeno del niño. ¿Y cómo sería esto posible? ¿Tiene que un plan de emergencia o contingencia respecto de ello? Bueno, la propuesta es adelantar la clausura del año, y eso implica trabajar en horarios extras, evaluar. No todas las instituciones educativas tienen las mismas condiciones, por ejemplo hay colegios que tienen un solo turno, hay otras instituciones que tienen los tres niveles y la única posibilidad es trabajar los sábados. Entonces hay formas que ir evaluando de acuerdo a la realidad de cada institución, pero el propósito es disminuir los riesgos en los estudiantes y hacer pues que nuestros niños y niñas se encuentren a buen recaudo, y eso amerita también la comprensión de la comunidad educativa y en especial de los padres de familia. Vemos todos problemas tal vez en la zona de campo, porque en la zona urbana hay posibilidades de seguir adelante con las mujeres. Respecto aquí en Cajamarca ciudad hay un enorme problema, porque hay como 14 instituciones en la zona de la Chuntapacha y 5 en la zona de la Pacha que estarían en inminente riesgo por cuanto están cerca a Sánoras, y eso sí, ustedes saben que son los mayores riesgos o amenazas que tenemos, y en el caso del río Machicón y San Lucas, que son los dos ríos que atraviesa nuestra ciudad y donde se encuentran varias instituciones educativas y que podrían ser afectadas o inundadas. Por lo tanto, el día de hoy seguramente ya al mediodía tengamos una decisión que luego la daremos a conocer a ustedes de qué acuerdos hemos arribado como gobierno regional en el sector de educación. ¿Ha llegado un presupuesto para el fenómeno del niño? Disculpe, director. No, todavía. Lo que se gestiona es, en el caso de gobiernos locales, que elaboren las fichas técnicas. Las fichas serán que se llaman y en función de ellos se asigna el presupuesto. Y en lo que respecta a educación, sí, Prevaed ha hecho llegar kits de emergencia, son camillas, botiquines y textos para que los colegas puedan trabajar y puedan servirlos de alguna manera para menguar los riesgos en las instituciones educativas.